Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de razonamiento verbal el tema palabras intrusas. A ver, primero vamos a aprender qué es una palabra intrusa. Es una palabra que no tiene relación con un grupo de palabras. Es decir, de repente, como en este caso, tenemos la palabra hospital. Tenemos la palabra hospital y tenemos acá un grupo de cuatro palabras: ambulancia, operación, grúa y enfermero. Vamos a buscar una palabra que no tiene relación, que no pertenece a este grupo, ¿ya? En este caso, vamos a marcarlo, aquí, muy bien, hospital. ¿El hospital tendrá relación con la palabra ambulancia? Con la palabra ambulancia, sí, yo creo que sí. Con la palabra operación, claro. Pues en un hospital usan ambulancias para llevar a los enfermos. Hacen operaciones grúa. No. Enfermero, claro. En los hospitales hay enfermeros. Entonces ya sabemos que la palabra grúa no tiene relación. Ahora vamos a la palabra rodaje. A ver, rodaje es cuando se filma una película, ¿no? Un rodaje, ¿será necesario el teléfono? ¿Un director? Sí, un director, es un director, es la persona que dirige la película, las cámaras para grabar y la actriz que interpreta, ¿no? Un personaje entre una película. Entonces, será la palabra teléfono la que no guarde relación con rodaje. Ahora, autobús, muy bien, camión. Muy bien, barco, correcto, avión y monopatín. A ver, un autobús es un medio de transporte terrestre. Un camión también es un medio de transporte terrestre. Un barco es un medio de transporte acuático. Un avión es un medio de transporte aéreo. Y un monopatín es un juguete, ¿verdad? Muy bien, entonces lo vamos a descartar. Muy bien, chicos, continuamos. Muy bien, ahora vamos a continuar con más ejemplos. Igual nos pide que tachemos la palabra que no tenga relación con la primera. A ver, cocina. ¿Qué debe haber en una cocina? Un tenedor, obviamente. Una cama, no. Una olla, sí. Un frigorífico. Claro que un frigorífico es un refrigerador, ¿no? Un fridge. Muy bien, aquí la cama no va, no va en la cama. Muy bien, ahora acá, coche. ¿Qué tiene un coche? Volante, rueda, ya, pedal, los pedales que son los cambios, el clutch, el retrovisor, el espejo retrovisor, ¿no? Muy bien, rueda. En el caso de los coches se le dice neumático, y los neumáticos en la parte de caucho se le llama llanta. No se le llama rueda. Muy bien. Ahora, en una peluquería, ¿qué tenemos en una peluquería? Una peluquería, anillo, no creo. Tijera, sí, para cortar el cabello. El secador para secar, ¿no? Cuando les han lavado o hecho algún peinado, etc. Y un peine, sí, lo que no va, no tiene relación son los anillos. Anillo no tiene relación. Muy bien. Ahora, dice, tacha la palabra igual que no tenga relación con la primera. Un circo. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿qué no tiene relación con circo? Payasos, claro que sí, malabares, sí, trapecistas también, cantante, no, pues en los circos no se presentan cantantes, ¿no? Se presentan payasos, malabaristas, trapecistas, eso sí. Ahora con la palabra policía, pistolas, sí, los policías usan pistolas, espada, no, cárcel. Sí, porque ellos meten a la cárcel a los ladrones, ¿no? Se encarcelan. Un ladrón, claro, es su antagonista, ¿no? El malo, la policía. Muy bien, entonces, espada no va. Ahora con gallina. Vamos a ver. Gallina, huevos, claro. La gallina pone huevos. Gallo, es masculino gallina. ¿Dónde vive la gallina? En un corral. Y nada que ver con el león, ¿no?
Muy bien, vamos a seguir con los ejercicios. Dice futbolista. A ver, ¿qué palabra no tiene relación con futbolista? Partido, sí, un futbolista juegan partidos, ¿no? Tienen un árbitro. Canasta y penalti, sí, ellos echan penalti, pero canasta, canasta no, las canastas son los puntos que se cuentan en el básquet. Ahora vamos a ver lago. Lago. Tenemos río, océano, mar y montaña. A ver, los lagos a menudo se conectan con los ríos y los lagos, estos se conectan también con los océanos y los mares, ¿no? Todos son cuerpos de agua, excepto ¿quién? La montaña, ¿no? El lago pues va, se conectan con los ríos, ¿no? Y estos van a veces a los mares, y los mares, pues conjunto de mares son océanos, ¿no? Ahí la montañita no tenía nada que ver. Muy bien. Una clase, dice acá, clase. A ver, ¿qué hay en la clase? Un vecino, una pizarra, una profesora, los deberes que hay que cumplir, el vecino, no, pues no. Ahí no iba, no tengo el vecino. A ver, seguimos acá, más ejercicios, vamos a practicar mucho aquí. Dice nube. A ver, una nube, nuestra la lluvia, el viento mueve las nubes también pueden hacer que caiga la nieve, ¿no? Cuando han ido muy alto se han congelado. Calefacción, no, pues esto no tiene nada que ver. A ver, feliz, feliz, enfadado, enfermo, triste y sorprendido. A ver, ¿qué cosa es feliz? Ese es un estado, ¿no? Un estado de ánimo, ¿no? Enfadado también es un estado. Enfermo no es un estado de ánimo, es un estado de salud. Triste también es un estado de ánimo. Sorprendido también es el que no tiene relación, es enfermo. Muy bien, baño. A ver, con la palabra baño, chicos. Baño, frutería, cocina, dormitorio, salón. Ya. Un baño es una parte de una casa, la cocina también, el dormitorio, el salón o sala. Aquí la frutería no tiene relación. A ver, seguimos. Tacha dice la palabra que no tenga relación con la primera. Olivo. El olivo es un árbol. El pino también. La margarita es una flor. La palmera es un árbol. El roble es un árbol, ¿no? Muy bien. Guitarra es un instrumento musical. Trompeta, piano, sonajero y flauta. La trompeta es un instrumento musical, el piano también, la flauta también, el sonajero, ¿no? ¿No? El sonajero es un juguete para los bebés, para los bebés. Muy bien, sonajero no tiene relación. Mochila, a ver, ¿qué podemos hablar de mochila? Mochila tiene, a ver, cuaderno, consola, libro y lápices. Obviamente la mochila, llevamos cuadernos, llevamos libros, llevamos lápices, no llevamos una consola, pues, ¿no? Una consola es un equipo que nos ayuda a, que ayuda a los que producen la música, ¿no? No, no tiene relación. A ver, disco, radio, MP3, cassette y antifaz. Bueno, de repente tú no conoces o no has escuchado la palabra cassette. Cassette haz de cuenta que es un CD, ¿no? Donde puedes guardar música, solamente podías guardar música, ¿no? Y se podía voltear, ¿no? Para seguir grabando música del otro lado. Tenía un lado A y un lado B. Muy bien. Entonces, en un disco, tú puedes escuchar música, igual en una radio, en un MP3 también te sirve para escuchar música. El cassette sirve para guardar la música. Lo que no te sirve para guardar la música es un antifaz, ¿no? A ver, una bufanda, nos dice acá. Una bufanda, un bañador, guantes, gorro y jersey. A ver. La bufanda es para abrigarnos, el bañador es para bañarse, es una prenda de vestir pequeña. Los guantes son para abrigarse, el gorro para abrigarse, el jersey, son las chompas. Entonces acá el bañador no. No, uy, muy grande salió. Ahora pie. El pie es una parte de nuestro cuerpo, ¿no?
dice acá pie, nariz también, codo también, gafas, rodilla. Gafas son los anteojos, ¿no? Las gafas pueden ayudarnos a ver mejor, pero no son parte de nuestro cuerpo. Ahora vamos a cambiar y vamos a trabajar esta diapositiva. Y se observa el dibujo y ordena la palabra para formar una frase. Pinta de color azul la palabra intrusa dentro de esta oración. A ver, dice, salchicha cocina la una Marta. ¿Cuál será la oración? Marta cocina una salchicha. La palabra la no es la palabra intrusa. Me cocinero hamburguesa tiene una L. La oración es, el cocinero tiene una hamburguesa. Entonces, me no va. Hamburguesa, el, la, me gusta. La oración es, me gusta la hamburguesa, me gusta. La hamburguesa me gusta. Entonces aquí el no va. Dice, la un salchichas en están las barbacoa. Dice, en la barbacoa están las salchichas. ¿Ya? Un no era aquí. Dice, fresca tiene limonada vaso, la jarra. La jarra tiene limonada fresca. No va la palabra vaso. Niños toman los en limonada. Los niños toman limonada. No va el. Limonada bebe niña con la. La niña bebe limonada. Con no iba. Limones la tiene es cesta. La cesta tiene limones. No, es no iba. Para un el limón, la es limonada. El limón es para la limonada. Este un no iba. Los limonada niños el venden. Los niños venden limonada. Este él no iba. La rosa de color él es limonada. La limonada es de color rosa. Este él no iba. Un limonada gusta la al le niño. Dice, al niño le gusta la limonada. Este le no iba. Muy bien, queridos estudiantes, esto ha sido todo lo que es palabras intrusas, ya sabes, lo podemos usar en oraciones y descubrir pues qué palabra no corresponde. Hay que ver el contexto, ¿no? De qué nos están hablando y ver qué palabra no pertenece. Muy bien, queridos estudiantes, conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Te envío un fuerte abrazo y como siempre sigue leyendo, sigue practicando para que cada vez seas mejor. Hasta luego.